Gracias al proyecto de acuerdo 309 se podrá crear un establecimiento público que garantice los mecanismos de gestión y los recursos necesarios para financiar las obras de infraestructura y funcionamiento del Museo Casa de la Memoria. Con esta posible aprobación del proyecto de acuerdo 309 de 2015, el Consejo de Medellín crea un ente descentralizado que mejora notablemente su capacidad de gestión en la búsqueda de recursos a nivel nacional e internacional. De lo que se trata en esta oportunidad es de crear un establecimiento público, de darle una forma jurídica, una figura jurídica que le permita autonomía administrativa y económica. ¿Y esto qué significa? Mayor agilidad, mayor flexibilidad, mayor proyección. Por ejemplo, ellos, mediante la nueva figura jurídica que es un establecimiento público, ellos pueden tramitar cooperación internacional directamente presentando proyectos. Y eso es muy importante porque le permite también hacer alianzas estratégicas con actores nacionales y, por qué no, internacionales, y cumplir muy más eficientemente esa función primordial del Museo Casa de la Memoria, de recordar para no repetir. Desde antes de la aprobación de la ley sobre atención a las víctimas, Medellín ya había emprendido esta tarea desde hace 10 años, y la construcción de este nuevo referente de ciudad, el Museo Casa de la Memoria, que está abierto al público desde el año 2012. Pero allí faltan recursos para la terminación de la segunda etapa del museo y el montaje de más salas y exhibiciones, además de garantizar un personal estable y por todo el año. Esa Casa Museo de la Memoria no es solamente un museo, es sobre todo un proyecto que va más allá de sus propias instalaciones, que es en esencia un proyecto pedagógico que busca que muchas más personas entiendan qué nos ha pasado durante este tiempo, durante esta guerra de más de 50 años, que a través de esa comprensión logremos entender que esto no puede seguir pasando, que es necesario cesar esa guerra y que es necesario que todos nos comprometamos con la construcción de la paz. En el Consejo y la Administración Municipal hay voluntad política para culminar la tarea y darle a este ente las herramientas que necesita para consolidarse. Y yo lo digo porque la Casa de la Memoria es un espacio que ha venido ganándose terreno en el municipio, en el país, que viene desarrollando unos programas, y yo creo que en el escenario del posconflicto que posiblemente y ojalá ocurra en este país, pues Medellín es pionero, digamos, de una apuesta en donde reconoce las víctimas, en donde reconoce el conflicto, pero a la vez también es un sitio, digamos, de encuentro, de reconciliación, un sitio amable.